El gobierno del estado presentó el proyecto de servicios de agua y drenaje de Monterrey, el cual consistirá en edificar un acueducto que transporte el agua desde el río Tampón a la presa Cerro Prieto y que abastecerá de agua a la ciudad a partir del año 2015. Una reunión muy importante para el estado de Nuevo León, para servicios de agua y drenaje de Monterrey, así como para la Corporación Agropecuaria del estado, en donde se revisan todos los temas en materia de agua. Agropecuarios, tanto para la zona rural del estado como los de agua potable y drenaje, tanto para la área metropolitana como para la área rural. Se presentaron aquí los avances del presupuesto del 2011 y también empezamos ya iniciamos las pláticas para el presupuesto del 2012. Sobre el Monterrey 6, ustedes vieron la presentación, ya lo conocen, ya se ha tocado el tema en varias ocasiones, estaba actualmente en estudios, están concluyendo los estudios socioeconómicos, los estudios jurídicos, los estudios económicos y financieros y por supuesto los estudios técnicos. Van muy avanzados y próximamente estarán listos. Una vez que estén concluidos estos estudios, se podrá presentar ante la unidad de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya el proyecto para su evaluación y en su momento que se le otorgue un nuevo registro para que a su vez podamos estar trabajando ya.